Bien, vamos a hablar en nuestro programa a lo largo de estos próximos minutos sobre un tema importante, interesante, vital incluso, en muchas ocasiones, por lo que respecta, por lo que se refiere a la salud de nuestro corazón. Todo esto va a girar en torno al tema de las arritmias, el tratamiento de las arritmias, el volumen importante de ablaciones. Todo esto nos lo explica luego nuestro invitado, a quien presento en unos instantes. Decía, el gran volumen de ablaciones por el tratamiento de la fibrilación auricular garantiza la máxima experiencia de un equipo que trabaja en el Instituto Alcor, Instituto del Corazón, que ha situado precisamente a este centro como uno de los centros punteros que realizan más intervenciones de este tipo a nivel de toda Europa. Nuevas técnicas, tecnologías aplicadas a la imagen, resonancia magnética del corazón, en fin. En definitiva, vamos a saber cómo se ha avanzado y cómo se están aplicando esas nuevas técnicas para aquellas personas que ya han sido diagnosticadas de un determinado tipo de arritmia o aquellas otras que lamentablemente lo serán dentro de un tiempo. Así que vamos a hablar con nuestro invitado, con el doctor Antonio Berruezo, que nos acompaña en el estudio, a quien ustedes, aquellos que nos vean luego a través de las redes sociales, pueden ver a mi derecha en la pantalla. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan, nuestro saludo, doctor Berruezo. Buenos días, muy amable. Buenos días, Carlos. Bienvenido. El doctor Antonio Berruezo es cardiólogo y especialista en arritmias. Me decía usted antes lo que viene a ser electrofisiología cardíaca, ¿verdad? Sí, bueno, para que la gente lo entienda, sí. Pues se refiere a todo aquello que tiene que ver con, ajá, trastornos del ritmo cardíaco. Bien, hablamos en un instante. Bones mans. La entrevista. Bien, vamos a ver, doctor Berruezo, en esta pequeña introducción he deslizado dos conceptos, así de pronto, ¿verdad? Arritmias, por una parte, ablación, por otra parte, fibrilación auricular, pero vayamos poco a poco. ¿Qué son las arritmias? Sí, bueno, lo más básico, sí, es entender qué es una arritmia. Una arritmia, en términos generales, es un trastorno del ritmo cardíaco. Uh-huh. Es decir, el corazón tiene un ritmo que no es apropiado a la actividad que está haciendo una persona. Sí. Y estos ritmos inapropiados pueden ser ritmos muy lentos, que por regla general al final se terminan tratando con la implantación de un marcapasos, sí, o bien ritmos muy rápidos. Uh-huh. Los ritmos muy rápidos, por regla general también, se considera que son o son llamados taquicardias. Sí. Pero la expresión trastorno del ritmo es una expresión que incluye tanto a los ritmos lentos, claro, como los ritmos rápidos. Bien. Y las taquicardias luego pueden considerarse que son taquicardias o ritmos rápidos regulares o irregulares. Bien. La población general entiende la palabra arritmia más bien aquella relacionada con ritmos rápidos y, sí, irregulares. Por defecto, sí, es la percepción que tiene mucha, sí, 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 mucha gente. Yo deduzco de lo que usted acaba de comentarnos que arritmias hay muchas y diferentes, ¿no? Sí, sí, hay muchos tipos de arritmias y cada una de ellas con su tratamiento específico. Es decir, por eso se recomienda en general que los pacientes con trastornos del ritmo o arritmias acudan a un arritmólogo para que estudie a fondo ese trastorno del ritmo, sí, y les dé el consejo más apropiado para la arritmia, porque todas ellas se tratan de forma diferente. Claro. Vamos a ver, cuando una persona sufre un determinado tipo de arritmia, en general, porque evidentemente, y en medicina mucho más, cada persona es un caso concreto, es un mundo que se dice coloquialmente, pero ¿una arritmia es perceptible o acostumbra a ser perceptible por parte de la persona que la sufre? Por regla general, sí. Ajá. A veces hay arritmias que cursan
asintomáticas, pero por regla general los trastornos de ritmo se perciben. Tanto si son por defecto como por exceso. Exacto. Si el corazón va muy lento, la persona suele sentirse cansada, suele tener una capacidad menor para hacer ejercicio físico y en algunos casos incluso pierden el conocimiento y caen al suelo. Sí. Es lo que se considera o lo que se llama síncope. Muy bien. ¿En el caso contrario? En el caso contrario, cuando la arritmia es rápida, la persona lo que suele notar son palpitaciones. Es decir, notan que el corazón va más rápido de lo que debería ir y en ocasiones también perciben que el latido cardíaco es irregular, rápido e irregular. No sé hasta qué punto, doctor Berruezo, se ha avanzado, se está avanzando por lo que respecta al diagnóstico de estas diferentes clases y tipos de arritmias. Pregunto, el hecho de que existan tantos tipos diferentes de arritmias, ¿esto incide, esto complica el diagnóstico? Bueno, continuamente se hacen avances en el diagnóstico en el ámbito de la cardiología y en el ámbito de las arritmias, pues también. Pero en general, para el diagnóstico, se considera que lo más importante es que en cuanto el paciente note síntomas que él piensa que puedan estar relacionados con esto, acuda al médico y si es posible, pues, o si acude al médico general, este le envíe a un especialista en arritmias que profundice un poquito más. Por norma general, pregunto, ¿el especialista es quien trata a la persona que sufre determinado tipo de arritmia que normalmente es derivada por el médico, por ejemplo, de asistencia primaria? En general son los cardiólogos generales y más específicamente los arritmólogos. Bien. Como última instancia es el especialista, el arritmólogo, el que trata y supervisa. Los que hacen el tratamiento específico de este tipo de patología. Y es normal o hasta qué punto es habitual que, por ejemplo, como antes comentaba, en la asistencia primaria se detecte una posible arritmia? ¿Esto es factible? Muchos de los pacientes que nos terminan llegando a nosotros para profundizar un poquito más en la patología específica o en la arritmia específica están identificados por los médicos de cabecera, por los médicos de familia o se diagnostican cuando los pacientes acuden a su CAP. Bien, doctor Berruezo, las arritmias en general, porque insisto que tampoco es ahora el caso de hablar específicamente de cada una de ellas, aunque sí que haremos referencia a las más importantes, pero en general las arritmias, ¿se sabe si afectan más a los hombres o a las mujeres? ¿El sexo es un factor determinante? No es un factor demasiado determinante. Es un factor que puede influir en algunos casos, pero no es un factor determinante. Las alteraciones que ocurren en el corazón y que llevan al final a que los pacientes tengan arritmias se distribuyen de forma general, digamos, a variaciones en torno al 50% en ambos sexos. ¿El sexo no es factor determinante? No es un factor determinante. Y yo le pregunto, ¿y la edad lo es? La edad sí que lo es. La edad lo es. La edad lo es y lo es de forma importante. Y específicamente es importante para la arritmia que es más prevalente, es decir, más frecuente en la población general, que es la fibrilación auricular. Sí, de la que luego hablaremos. O sea, la prevalencia de esta arritmia es tanto mayor cuanto más edad tienen las personas o tienen los pacientes en este caso. Está relacionada con el proceso de envejecimiento. Exacto, exacto. Las personas que durante su vida han sido, son, están siendo personas activas físicamente, no hablamos de deportistas de élite, personas que practican deporte, activas, que se mueven, ¿tienen menos riesgo de padecer algún tipo de arritmia o no está vinculado tampoco la actividad física con una posible arritmia como consecuencia de su falta o de su exceso? La actividad física regular de no demasiada intensidad, en general, no está relacionada de forma directa con las arritmias. Pero se da el caso de que una actividad física regular de muchas horas a la semana durante muchos años de práctica sí que puede hacer que el riesgo que tienen esas personas de tener alguna de las arritmias, aumente, específicamente la fibrilación auricular, sea más alto. Esto está ampliamente estudiado y se ha demostrado que es así. O sea, deporte sí, actividad física sí, de forma regular sí, pero no de alta intensidad y no durante mucho tiempo continuado. Exacto, sería esto un poco. Exacto. Aunque tampoco sería, digamos, conveniente que la gente pudiera entender
que el ejercicio físico no es bueno. No, todo no, lo contrario. No, todo lo contrario, evidentemente. Todo lo contrario. Pero dentro de un orden. Exacto. Para entendernos. Exacto. Vamos a comentar algunos factores más que posiblemente, usted nos lo confirma o no, puedan tener una incidencia. Hemos hablado de factor sexo, factor edad, factor actividad física y la alimentación. ¿Tiene algo que ver con las arritmias? La alimentación con las arritmias de forma específica no tiene demasiado que ver. Ajá. La alimentación, una alimentación inapropiada, con exceso de grasas saturadas, a eso me refería, etcétera, etcétera, puede incidir en que las personas tengan mayor riesgo de algún tipo de patología cardíaca, por ejemplo, arteriosclerosis coronaria, enfermedad coronaria, que puede terminar produciendo un infarto de miocardio, y la secuela del infarto de miocardio, es decir, la cicatriz en el corazón, al final puede dar lugar a que se tengan arritmias, en este caso en los ventrículos, que pueden ser incluso arritmias peligrosas, más peligrosas que la fibrilación auricular, y por tanto de forma indirecta sí que pueden influir, pero no de forma directa. La alimentación de forma directa no influye en general en las arritmias cardíacas. Y antes de entrar más a fondo, ¿y qué me dice usted del tabaco y del alcohol? Pues el tabaco no es uno de los factores que incidan de forma directa, sin embargo el alcohol sí que puede serlo. Y puede serlo en especial para la fibrilación auricular. Es decir, una ingesta en exceso, claro. Una ingesta alcohólica importante, sí, de forma aguda, sí, puede producir fibrilación auricular. Bien, de forma aguda. Para que los oyentes y quienes nos ven tengan una idea. Siempre de forma orientativa, ¿eh? Sí. ¿Cuál sería la ingesta de alcohol saludable, entre comillas, si es que podemos aplicar ese término para evitar una posible arritmia en un futuro? Para que la gente lo entienda bien, una cantidad numerosa de copas. Por ejemplo, un sábado por la noche cuando salen a pasarlo bien. Vaya. Eso sería contraproducente. Eso en exceso, es decir, un número alto de... Un número alto, hablamos de dos o tres para arriba. Seguramente sí. O más incluso algunas personas. Podrían desencadenar en algunos pacientes una fibrilación auricular. Bien. Y es lo que se llama corazón de fiesta. Claro. Personas que durante toda la semana quizá no beben alcohol o beben muy poca cantidad y de pronto en un fin de semana... Exacto. Claro, esto es conocido, ¿eh? Esta relación es conocida desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Hablaba usted, doctor Berruezo, de una de las arritmias más comunes, más habituales, que es la fibrilación auricular. Sí. ¿En qué consiste? La fibrilación auricular es un trastorno del ritmo que se origina en las aurículas, de ahí el nombre, fibrilación auricular, y que lo que hace al final es que el corazón vaya a una frecuencia cardíaca más elevada, por regla general, de lo que debe ir, y que lata de forma irregular. Es decir, a ritmos más elevados, pero no de manera constante. Con curvas de ritmo irregular y variable de latido a latido, variable, y un ritmo que no es predecible. Se considera que es una arritmia, como decimos nosotros, irregularmente irregular. Claro. Rizando el rizo. Sí, más o menos, podría decirse. Para entendernos. Y esta arritmia, pues bueno, es una arritmia que el principal riesgo que puede ocasionar es que las aurículas, al perder su actividad mecánica, facilitan que en su interior se puedan formar coágulos, y esto a su vez lo que facilita es que esos coágulos puedan salir despedidos del corazón y producir una embolia. Que puede tener graves consecuencias en muchos casos. Exacto. Bien, ¿la fibrilación auricular está relacionada de alguna forma con qué estilos de vida? Pues bueno, en general no es que tenga una relación directa, como hemos dicho antes, para los factores de riesgo con estilos de vida especiales. Aparte de que si uno, por ejemplo, practica deporte de forma intensa, prolongada durante muchos años, etcétera, etcétera, esto pueda ser un factor de riesgo, no es que tenga demasiada relación de forma directa con los estilos de vida, sino más bien, por ejemplo, pues con la edad y algunas patologías cardíacas que al final, durante su evolución, pueden dar lugar a la aparición de esta arritmia. Es decir, que existen determinadas patologías a nivel del corazón que conllevan asociada, en muchos casos, una fibrilación auricular. Exacto. Durante su evolución pueden acabar produciendo una fibrilación auricular. Bien. Después de este tipo de arritmia, ¿cuál es la que le sigue en este ranking por orden de incidencia? De incidencia, pues la incidencia es variable, pero vaya,
Podría decirse que en términos de relevancia, sí, casi más que de incidencia, serían ya las arritmias que se originan en alguna parte del ventrículo, de los ventrículos. Cuando habla usted, perdón, de relevancia, ¿en qué sentido lo comenta? Bueno, pues que son arritmias que tienen importancia clínica, son arritmias que pueden ser... De alto riesgo, en exacto, pueden ser peligrosas, que son sobre todo las arritmias que están relacionadas con secuelas que dejan los infartos de miocardio. Ahora que usted lo comenta, ¿el infarto de miocardio tiene necesariamente o no alguna relación con arritmias previas que se hayan sufrido? En general no. En general no. Tiene relación con factores de riesgo, en este caso también con algunos estilos de vida, y tiene relación con que en las arterias del corazón, en las arterias coronarias, se hayan formado placas de grasa, placas de líquidos, placas arterioscleróticas, que al final pueden ocluir la arteria. Esto a su vez puede producir una cicatriz en el músculo y esta cicatriz es la que al final va a hacer que se tengan arritmias que pueden ser peligrosas, pueden ocasionar una muerte súbita. Claro, es un riesgo importante, el tema de la muerte súbita relacionada con algunos tipos de arritmias. Doctor Berruezo, ¿cómo se diagnostica una arritmia? Es decir, viene un paciente a la consulta, le dice, doctor, yo noto que me palpita, noto palpitaciones, en fin, usted le escucha, pero luego hará falta una prueba, ¿no?, clínica. Sí, bueno, para ver el riesgo de arritmias que tienen los pacientes hay formas de estimarlo. Se pueden hacer ecocardiogramas. Cuando en los ecocardiogramas vemos que el ventrículo, que es la parte del corazón que bombea la sangre, tiene lo que llamamos una fracción de eyección baja, es decir, tiene poca fuerza del músculo, ¿de acuerdo? Se contrae mal y poco, y vemos que hay cicatrices, bien con un ecocardiograma o bien con una resonancia magnética. Perdóneme, cuando habla usted de cicatrices, ¿de qué está hablando? Para que todo el mundo lo entienda. Las cicatrices son las secuelas que dejan los infartos de miocardio. Bien. Que son visibles. Exacto. A través de la prueba de son imagen. Son visibles con las pruebas de imagen. Bien. Se pueden ver en una ecografía del corazón y se pueden ver también de forma más específica, más específica, con una resonancia magnética. Y deduzco que esas cicatrices postinfarto, cuando existen, dificultan la contracción del ventrículo. Exacto. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Cuando hay este tipo de cosas en los corazones, sabemos que esos corazones están expuestos a tener arritmias que pueden acabar ocasionando una muerte súbita. Sí. Otras veces la forma de diagnosticarlo es simplemente porque el paciente ha tenido un colapso. Sí. Ha perdido el conocimiento, ha caído al suelo, lo recoge una ambulancia, lo llevan a un servicio de urgencias y allí se ve que tiene una taquicardia que viene, en este caso, de las cicatrices en los ventrículos. Se llaman taquicardias ventriculares. Decía al principio, doctor Berruezo, mencionaba el tema de las ablaciones como un tratamiento en el cual precisamente el Instituto del Corazón de Tecnón está teniendo mucho éxito. ¿Qué es una ablación? ¿En qué consiste, por una parte? Y al tiempo que nos lo comenta, si es el tratamiento principal cuando hablamos de resolver problemas de arritmias. Bueno, una ablación es un tratamiento que se hace mediante catéteres. Sí. Luego el procedimiento es un cateterismo. Estos catéteres se dirigen a la aurícula. En este caso estamos hablando de la ablación de la fibrilación auricular. Lo que hay que hacer es dirigir los catéteres hasta la aurícula y hacer allí la ablación. Ablacional significa quemar. Quemar es calentar el tejido. Sí. Y lo que hacemos, digamos... O sea, no hablamos literalmente de una quemadura entendida, por ejemplo, como cuando nos quemamos cocinando. Sí. No tiene nada si decimos elevar la temperatura del tejido en determinadas zonas, probablemente suene mejor para la población general. Sí, sí, sí. Entonces lo que hacemos es, para que se entienda, aislar el foco de la arritmia del resto del corazón. Por lo tanto, el corazón sigue funcionando mecánicamente igual que al principio y las probabilidades de que tenga arritmia son mucho menores porque estas arritmias se originan en unos lugares y nosotros, al hacer un aislamiento de ellas, es como si pusiéramos cinta aislante a la electricidad. Ese impulso eléctrico anómalo queda anulado. Exacto. Ese proceso de ablación que usted comenta, para el paciente, para la persona que se somete a esta ablación, ¿es doloroso? Porque hablamos, entre comillas, de quemar una parte de tejido. Pues no es doloroso.
A ver, depende también cómo se haga el procedimiento. Pero en general se hace con la suficiente sedación como para que el paciente no note nada. Nosotros en el Instituto del Corazón lo hacemos con el paciente totalmente anestesiado. ¿Anestesia total? En la inmensa mayoría de los casos. Y eso pregunto, permítame, ¿no aumenta un posible riesgo? Porque toda anestesia... No, en realidad... ¿Supone un riesgo añadido? En realidad no aumenta el riesgo. No aumenta el riesgo. Facilita nuestra labor durante el procedimiento, hace que el tratamiento, es decir, las lesiones que nosotros hacemos en el interior del corazón, el aislamiento del foco de la arritmia, sean más precisas, que sean más duraderas... Ajá. Y al final todo ello redunda en un beneficio para el paciente, aparte de que el paciente no nota absolutamente nada. Para el tratamiento de la fibrilación auricular, ¿siempre es necesaria la ablación o hay alternativas que no requieren este cateterismo, no sé, por ejemplo, a nivel farmacológico, no sé, pregunto? Hay otras alternativas. Por regla general tenemos el tratamiento con fármacos y el tratamiento mediante ablación. Lo que pasa es que la fibrilación auricular, la causa de la fibrilación auricular con fármacos no se puede tratar. Es decir, por ejemplo, una persona joven con 50 años que comience a tener fibrilaciones auriculares de forma intermitente y a la que nosotros le demos un tratamiento antiarrítmico, eso puede disminuir la frecuencia de las crisis de arritmia que tenga, pero en el momento en el que él deje de tomar una sola pastilla, está expuesto, igual que el primer día, a tener la fibrilación auricular. Es decir, no son tratamientos curativos. Entiendo. Son paliativos, de alguna forma. Exacto. Porque el impulso eléctrico anómalo sigue estando ahí. Exacto. Lo único que puede, entre comillas, aspirar a ser un tratamiento curativo o casi curativo es una ablación. Una vez en este perfil de pacientes con fibrilación auricular se realiza la ablación, ¿es para siempre? ¿Es resolutiva? Hay un porcentaje de pacientes en el que con esta ablación se resuelve el tema de forma definitiva y hay un porcentaje de pacientes que en algunos casos necesitan una reintervención, es decir, repetir el mismo procedimiento. Reintervención por el mismo tipo de arritmia. Porque la arritmia, en el mismo lugar. Sí, porque la arritmia vuelve a repetir, es decir, porque no la hemos eliminado por completo. Correcto. Entonces lo repetimos. Digamos que, entre comillas, una segunda sesión. Exacto, una segunda sesión. Sí, 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 sí. Y entonces con esto ya incrementamos el porcentaje de curación, podríamos decir, y lo aproximamos ya bastante a un, alrededor de un 90%. Un paciente con este tipo de problemas que se haya resuelto a través de la ablación, con el tiempo, con el paso de los años, ¿puede sufrir otra arritmia en otra localización distinta a la anterior donde se hizo la ablación? Podría ser, pero esto es algo que es infrecuente. Es muy infrecuente. Muy infrecuente. Háblenos también de las arritmias ventriculares. ¿Qué tratamiento? Primero, ¿cómo se diagnostican? Y, bueno, creo que antes me decía usted que a través de diagnóstico por la imagen pueden visualizarse en parte las cicatrices, etcétera, pero concretemos un poco más. Diagnóstico y tratamiento de las arritmias ventriculares. Nosotros, para las arritmias ventriculares, que nos preocupan mucho porque pueden causar muerte súbita en pacientes que, si no les pasara esto, vivirían muchos más años, hacemos dos tipos de tratamiento, digamos, por diferenciarlo en dos grandes grupos. Uno de ellos es un tratamiento al que llamamos prevención primaria, es decir, identificamos que el paciente, aunque no ha tenido todavía la arritmia, tiene un riesgo considerable de tenerla durante el seguimiento, y otros que son los pacientes que ya han tenido la arritmia. ¿De acuerdo? En el primer caso son sobre todo métodos de imagen del corazón los que nos identifican los pacientes en riesgo, y en el segundo caso pues es el paciente que ya ha tenido la arritmia y que en muchos casos es un superviviente. El tratamiento fundamental para estos pacientes es un desfibrilador, porque el desfibrilador es un dispositivo que se coloca con unos cables intracardíacos y que lleva una batería donde además lleva alojado la circuitería electrónica y básicamente es muy parecido a un marcapasos y lo que hace es vigilar si ocurre una arritmia y si ocurre una arritmia da una descarga eléctrica. De forma automática. De forma automática. Realiza la descarga.
Exacto, es como si lleváramos un desfibrilador de los que llevan las ambulancias, pero puesto en nuestro... Actualmente, esta mañana mismo, en una estación de Renfe, ya hemos visto que han instalado desfibriladores automáticos, claro, son aparatos de un tamaño importante. Estamos hablando del mismo sistema, pero portátil. Exacto. Tamaño menos que un móvil. Sí, 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 mucho menos. Y esto puede salvar la vida a esa persona. Por supuesto. Entonces, y no hay otro tratamiento, no hay otra alternativa. Hablamos que conste de las arritmias ventriculares. Exacto, hay otras alternativas. Pero lo más importante es que estos pacientes que están en riesgo de tener esas arritmias estén protegidos. Claro. Y la mejor forma de protegerlos es implantando en ellos un desfibrilador, que además es eficaz prácticamente en un 100% para aquella función para la que se ha diseñado, que es hacer desaparecer la arritmia, que es la que puede producir la muerte súbita. El otro tratamiento que hay es hacer una ablación en aquellos pacientes que pertenecen al grupo de prevención secundaria y que ya han tenido la arritmia. Pero aquí hablamos, perdón, de ablación a nivel de arritmia ventricular. Exactamente. Que sería lo mismo que en la fibrilación auricular, pero a nivel de ventrículo. Exactamente. En este caso, en el ventrículo. Por ejemplo, si un paciente tiene arritmias ventriculares con frecuencia y lleva puesto un desfibrilador, el desfibrilador va a estar dando descargas eléctricas con frecuencia. Claro. Esto no es admisible. Claro. Estas descargas eléctricas son dolorosas. Dolorosas. ¿Y qué puede conllevar, por ejemplo, si se producen con demasiada frecuencia? Pues si se producen con demasiada frecuencia, el corazón sufre. Claro. Sufre consecuencias. Sufrimiento innecesario. Exactamente. Fatiga, por las descargas, por la arritmia, etcétera. Entonces, esto es algo que no se debe de aceptar. Claro. Y cuando los pacientes están en esta situación, lo que hay que hacer es una ablación, pero en este caso de las cicatrices que hay en los ventrículos, que son las responsables de que ocurran estas arritmias. Porque, por ejemplo, ya que hablamos de posibles frecuencias soportables, entre comillas, del corazón, en el caso de una arritmia ventricular, ¿de qué estamos hablando? ¿De una al día o...? No, no, eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado, sí, sí. O sea, mejor es que no se tenga ninguna. La situación ideal es que el paciente esté protegido, que lleve su desfibrilador y que, si es posible, no funcione nunca. No llegue a funcionar. ¿Eso? Si lo hace, en un caso extremo, si lo hace, ¿qué frecuencia sería la que mínimamente el corazón podría admitir? Actualmente, cuando los pacientes que llevan un desfibrilador tienen una descarga apropiada porque han tenido una taquicardia de este tipo y eso ha producido síntomas al paciente, nosotros ya indicamos hacer una ablación. Después de la primera descarga, como medida preventiva. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto así? Sí. Pues porque la técnica la hemos desarrollado y perfeccionado a un nivel en el cual los riesgos de hacer esa intervención son muy, muy bajos y los posibles beneficios son muy altos. Siempre es lo mismo. Ustedes en el Instituto del Corazón, como antes apuntaba al principio, se han convertido en un centro de referencia a nivel europeo. Sí, bueno, en ello estamos. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa y hace referencia sobre todo a que el Instituto del Corazón es el primer ejercicio de concentración en un centro de la cardiología de toda un área. Es decir, ya nació con esta vocación y nació con la vocación de convertirse en un centro de alto volumen. Sí. Cuando hemos analizado nuestra primera andadura en el Instituto del Corazón y hemos analizado los tres primeros meses que llevamos ahí, pues ya durante este periodo de tiempo nosotros hemos hecho un volumen de, y en este caso referido a la ablación de la fibrilación auricular, un volumen muy, muy alto. Volumen de pacientes tratados. Exactamente. Un volumen de pacientes tratados, pues tan alto que está a nivel de los centros de mayor volumen a nivel europeo. Eso es importante, pero también es un compromiso adquirido para ustedes. Por supuesto. Para mantener un nivel. Por supuesto. En realidad, todas estas técnicas intervencionistas dependen mucho de la experiencia de quien las hace, del equipo que hace la intervención, de los cuidados, de todo el personal que está implicado en los cuidados de los pacientes antes, durante y después de la ablación,
y por lo tanto aquellos centros que tengan más volumen probablemente serán los centros que pueden hacer este tipo de intervenciones de alta tecnología y de precisión y que están muy, son muy influidos por la experiencia del equipo, pues son los centros que mayores garantías van a dar a los pacientes. Y este es el caso precisamente del Instituto del Corazón. Doctor, ya para concluir y al margen de lo que usted quiera añadir, puede hacerlo tranquilamente, yo le quiero preguntar, las arritmias en general, ¿pueden prevenirse? ¿Podemos variar de alguna forma nuestros estilos de vida para prevenir en lo posible una futura aparición de una arritmia? Y la segunda pregunta relacionada con esta sería, ¿cuándo hemos de acudir al médico? Bueno, la prevención es fundamental siempre. La prevención es fundamental y hay numerosos factores de riesgo que van a influir, aunque como hemos dicho ya antes, no de forma directa en muchos casos, que van a influir en que nosotros al final no desarrollemos una enfermedad vascular, por ejemplo, controlar bien la hipertensión arterial, hacer cambios en nuestra dieta para facilitar esto y todo esto, es decir, el control de los factores de riesgo clásicos para enfermedad coronaria o enfermedades del corazón, al final van a terminar facilitando que nosotros no desarrollemos una arritmia cardíaca. Por ejemplo, si uno no tiene un infarto, no tendrá una cicatriz en el ventrículo y no tendrá arritmias que le puedan producir una muerte súbita. Esto está claro. Sí. La segunda pregunta que me haces. La segunda pregunta era hasta qué punto es importante acudir lo antes posible al médico cuando tengamos algún posible síntoma y no queremos alarmar a nadie, que creamos que puede ser una arritmia. Pues es muy importante. Es decir, cuando alguien tenga síntomas o crea tener trastornos del ritmo cardíaco, es importante que se acerque a su centro de atención primaria o a un servicio de urgencias, porque además en este caso específico de las arritmias para nosotros es crucial disponer de un electrocardiograma en el que podamos hacer un diagnóstico inicial o una aproximación al tipo de arritmia que padece. Entonces deduzco, doctor, que cuanto antes se diagnostique una arritmia, más buen pronóstico tiene. Líneas generales sí que se podría decir que es así. Ajá. Doctor, pues ¿quiere usted añadir algo más? Pues yo creo que hemos hablado prácticamente bastante, de casi todo. Doctor, les felicito a ustedes, a usted y a todo el equipo del Instituto del Corazón. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Gracias por la invitación. El doctor Antonio Berrozo, que hoy nos ha acompañado, es cardiólogo y especialista en arritmias, lo que antes decíamos, en electrofisiología cardíaca. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias. Bones mans, amb Carles Aguilar.